Avanza acto legislativo para la paz. Nosotros creemos que sí tiene que haber claramente una restricción efectiva a la libertad a los responsables de delitos atroces. ¿Qué trajeron los senadores de su reunión en Cuba con las FARC? Me traje la sensación de que están metidos en el asunto de la paz. ¿Qué opina la gente del cese al fuego bilateral? No, sí, yo pienso que ya es hora. Senador Armando Benedetti revela cómo será el plebiscito. Se le pregunta al pueblo si le gusta o no le gusta, en este caso, lo que va a estar pactado en La Habana. Proyecto del Senado regulará fotomultas en el país. La entidad territorial, llámese gobernación, alcaldía, tendrá 30 días para suspender o retirar este tipo de fotocomparendos. El senador Antonio Navarro revela cómo fue su paso por el M-19 y lo que le dejó la guerra. Antes no hablaba así, quedé hablando literalmente a media lengua por esa estirla. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Esta familia vio hecho realidad su sueño. En un día, voluntarios le levantaron su casa. Se siente bien ya tener la casa de uno. Gracias a Dios. Bienvenidos a NS Noticias. Marcela Baena no nos acompaña en esta oportunidad, pero estará con nosotros la próxima semana. Iniciamos con información. Y es que la plenaria del Senado dio vía libre en segundo debate al proyecto de acto legislativo que permitirá implementar los acuerdos de paz a los que se llegue en La Habana. El artículo que establecía la participación de las FARC en política fue eliminado temporalmente. Cuatro modificaciones tuvo el acto legislativo para la paz en su segundo de 8 debates. La primera, tener mayorías para aprobar, no para improbar como viene el proyecto original. En segundo lugar, introducir modificaciones en las plenarias siempre y cuando tengan el aval del gobierno. Se acordó también que ambas plenarias votarán por separado y se eliminó el artículo cuarto que abría la puerta para que las FARC participaran en política. Sobre el tema de justicia, voceros de Cambio Radical afirmaron que sí debe haber cárcel para máximos responsables. Nosotros creemos que sí tiene que haber claramente una restricción efectiva a la libertad a los responsables de delitos atroces y que eso lo vamos a pedir tanto en las discusiones aquí en el Congreso como eventualmente en la discusión que se haga para la refrendación de los acuerdos. El plebiscito será el mecanismo de refrendación que se usará para que los colombianos refrenden en las urnas los acuerdos finales. El plebiscito permitirá que cada colombiano vaya a las urnas y diga sí o no a esta paz que estamos construyendo. Pero no solamente una pregunta vaga, efímera, gaseosa sobre si está uno de acuerdo o no con la paz, sino si está o no de acuerdo con los planteamientos principales que establecen los acuerdos de paz. Se espera que este proyecto de reforma constitucional pase en las próximas dos semanas a su tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara. Y con mucho optimismo regresó al país la Comisión de Senadores que se reunió con las FARC en La Habana. Esos fueron los resultados. A su regreso de La Habana, los senadores destacaron la buena disposición de los voceros de la guerrilla por lograr la firma de la paz. Todos los congresistas que fuimos nos trajimos la íntima convicción de que tienen voluntad real de paz. Me traje la sensación de que están metidos en el asunto de la paz. Para el senador Horacio Serpa es claro que las FARC no quieren más alzamiento armado, pero a cambio piden garantías para su inserción a la vida civil. Ellos quieren hacer política, por supuesto. Quieren tener seguridades jurídicas y seguridades personales, de que no vayan a ser objeto de retaliaciones, ni de venganza, ni de atentados. Según los senadores, los voceros de la FARC no se oponen al acto legislativo para la paz, insistieron en la necesidad de una constituyente y afirmaron que les preocupa la presión militar en algunas zonas del país. Cerró Pastor Alape diciendo que ellos no eran a nadie para oponerse, que no estaban en plan de oponerse, pero que tampoco avalaban el proyecto, que de acuerdo como fuera la discusión, ellos se iban a pronunciar. Con las FARC habrá paz. Lo que sí es claro es que los 6 meses para la firma del acuerdo final empiezan a correr una vez esté resuelto el tema de justicia transicional. Y por otro lado, la senadora Sofía Gaviria le pidió al ELN la pronta liberación de los secuestrados y actos de paz para que el gobierno inicie los diálogos.
La senadora Sofía Gaviria instó al gobierno para que siga combatiendo a los guerrilleros del ELN y no se deje presionar por esta guerrilla con el objeto de sentarse a negociar. Que hagan hechos contundentes de paz, que efectivamente le hagan creer a la sociedad colombiana y a los negociadores que el ELN sí quiere entrar a un proceso de paz en condiciones de generosidad, en condiciones de compromiso con una paz verdadera. También le pidió a la justicia que, para evitar las presiones del grupo subversivo, que los recientes actos sean investigados como de lesa humanidad. Que este hecho delictivo no entre en ninguna eventual negociación con el ELN y todos los que siga haciendo en este periodo, porque la sociedad colombiana no puede seguir dejándose chantajear. La senadora también instó a la guerrilla del ELN a que entregue a los demás secuestrados y los sitios de las fosas donde se encuentran los cuerpos de personas muertas por ese grupo subversivo. NS Noticias estuvo en Quibdó, Ibagué y en Pasto preguntándole a la gente cómo califica el anuncio del cese al fuego bilateral. En NS Noticias la gente dice. En Quibdó, Chocó, los habitantes calificaron de manera positiva el nuevo anuncio del cese al fuego bilateral. Me parece excelente porque será una terminación al conflicto que ha existido aquí en Colombia. Me parece coherente porque de una u otra forma estamos mirando que se está reduciendo el conflicto armado en Colombia, sabiendo que es un conflicto interno. En el Tolima, estas fueron las respuestas. No, sí, yo pienso que ya es hora. Sí, yo pienso que es un paso muy importante para la paz. Finalmente, así calificaron los habitantes de Pasto, Nariño, el cese al fuego bilateral. Y nuestra directora Azucena Alíbano habló con el senador Armando Benedetti sobre el instrumento que avalaría el acuerdo de paz. El Senado de la República espera el mensaje de urgencia del presidente Santos para iniciar el debate de cuál sería el instrumento por medio del cual se refrendaría el acto legislativo para la paz. El encargado, digamos, de esta labor es el senador Armando Benedetti. ¿Cuál es la función como coordinador ponente de este instrumento? Que la gente en las urnas se pronuncie sobre si le gusta o no le gusta lo que se ha pactado en La Habana, si quiere o no quiere la paz. Es que sea un plebiscito, que no sea obligatorio el voto, que no tenga que durar tantos días la gente votando, sino que sea en un proceso electoral como el que está acostumbrado el país. Expliquémosle a los colombianos, ¿qué es un plebiscito? Un plebiscito es que se le pregunta al pueblo si le gusta o no le gusta, en este caso, lo que va a estar pactado en La Habana. O sea, ¿es un sí y un no? Es un sí y un no. Y la gente dirá, si quiere ser generosa, si quiere buscar que este país o su sociedad se pueda restaurar a través del proceso de paz, o si quiere seguir en guerra. Yo no quisiera pensar cómo sería de cruda y de bárbara y de morbosa esa guerra que nos veríamos abocados si el proceso de paz no sale bien. ¿Quién tendría la última palabra en ese caso? Es decir, que si la gente sale y vota y dice que no, o es la minoría la que dice que sí. Más allá de que tenga un término tenga unos términos vinculantes, lo único cierto, Azucena, es que si nosotros hacemos un proceso de paz y un marco jurídico y una legislación y no está sustentado en la opinión, quiere decir que fracasamos. Y nada de lo que aquí se escriba, ni nada de lo que aquí se apruebe, ni nada de lo que se pacte en La Habana tendrá un sustento ni una legitimidad para entonces seguir abordando el tema de la paz. ¿Cuándo se iría a las urnas? Yo le podría decir a usted que en abril, mayo podríamos estar votando los colombianos si queremos o no queremos la paz. Senador, pues le deseamos muchos éxitos. A usted muchas gracias por la entrevista. Señora. Gracias por estar con el Noticiero del Senado. Soy Azucena Líbano. La próxima semana más temas para contar. Y en otras noticias, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado realizó un debate sobre la sequía que afronta el país y lo que se espera para el 2016. La fuerte sequía por el fenómeno del Niño que azota al país fue el debate citado por la senadora Susana Correa. Dicen que el Niño no va solamente hasta marzo, sino que va a prolongarse hasta después de junio.
No veo, con este conocimiento de causa, no veo al gobierno teniendo una estrategia clara. En medio del debate, el Ministerio de Medio Ambiente anunció que diciembre, enero y febrero van a ser los meses más críticos. Lo que estamos tratando es de anticiparnos, de prevenirlos, de decirles cuáles son los planes de acción y de contingencia para poder mitigar los efectos del fenómeno del Niño en el país. Según el Ministerio de Vivienda, ya se han tomado medidas frente a la situación, como la activación de comités de riesgo. Ya tenemos activados más de 18 planes de emergencia regional a través de los comités de emergencia regional, donde estamos llevando carrotanques, donde se están desarrollando pozos, donde se están generando tanques estacionarios para distribución de agua potable. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, lanzó una campaña para incentivar el uso razonable de agua. A la fecha, hay 1.100.000 sancionados por desperdicio del líquido vital. La toma del Palacio de Justicia fue perpetrada el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando de guerrilleros del Movimiento 19 de Abril, M19, donde murieron magistrados, funcionarios, visitantes y miembros de la fuerza pública. En Colombia crecen las quejas por el cobro de fotomultas en diferentes vías y carreteras del país. En el Senado de la República avanza un proyecto de ley para regular esta situación. Por la 26, donde no había ningún señal de tránsito que impidiera que el carro no podía ser parqueado ahí. Entonces fui víctima de un fotocomparendo, me llegó a la casa, igual que también el costo es excesivo, fueron 15 salarios mínimos. Ante la situación, un proyecto de ley pretende establecer como obligatorio el concepto técnico favorable previo a la instalación, puesta en funcionamiento y cobro de fotomultas. Qué bien puede ser la ANI, el Ministerio de Transporte o Invía. Pueda ser implementado donde realmente se necesita que la velocidad de los vehículos sea baja y no esto que está ocurriendo, que es vías de 100 kilómetros por hora con avisos de 30 kilómetros. Además de ser ley este proyecto, los sistemas de fotomultas que estén instalados a la fecha quedarán suspendidos y no podrán imponer ningún tipo de comparendo. La entidad territorial, llámese gobernación, alcaldía, tendrá 30 días para suspender o retirar este tipo de fotocomparendos. Esta iniciativa también es apoyada por los senadores Mauricio Liscano y Hernán Andrade. En marzo de este año, el gobierno nombró una comisión de expertos para entregar recomendaciones para una reforma tributaria de largo aliento. El Senado espera en pocos días escuchar esas recomendaciones de la comisión. A la expectativa están los senadores de las comisiones económicas por escuchar el informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria. Nos traiga una propuesta para tener un sistema tributario más simple, más efectivo, más eficaz en el recaudo. Según analistas, el sistema tributario colombiano actual es complejo y desestimula la inversión y la formalización laboral. Yo esperaría, para emitir el concepto de fondo, el pronunciamiento de esa comisión de expertos, pero desde ya me declaro que estoy de acuerdo en examinar a las entidades sin ánimo de lucro. Se espera que dentro de las recomendaciones de los expertos esté el tema de la evasión y la equidad para quienes cumplen con las obligaciones tributarias. Ha sido molestias también del tema de la tributación del país, de los que tributan mucho y los que no tributan. O realmente también los gremios que están quejando de la exageración de tributo, habría que analizar todo eso. La próxima semana la Comisión de Expertos hará sus recomendaciones al Congreso para legislar en el 2016 una reforma tributaria estructural. El Senado de la República eligió a Alejandro Suárez Cantillo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, un debate que se hizo de manera abierta para garantizar la transparencia en el proceso. Garantizar transparencia en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, ese fue el propósito del presidente del Senado, Luis Fernando Velasco. Que el ciudadano se sienta incluido y que pueda participar, a mí me parece que eso es muy importante y el Congreso lo quiere hacer. Una elección que contó con la participación del legislativo, la academia y el público, quienes pudieron interactuar y preguntar a través de Twitter con la terna de candidatos. Más de 200 ciudadanos que vía Twitter hicieron preguntas, muchas muy parecidas, entonces no hubo necesidad de entregar las 200 preguntas, sino que se recogieron y algunas preguntas no eran pertinentes porque no pueden haber preguntas precisas sobre temas precisos porque evidentemente le estaríamos generando un impedimento futuro a la persona que resultara electa. ¿Por qué es importante que los trabajadores en general estén afiliados a una administradora de riesgos laborales? Aquí les contamos. En Colombia existen entidades públicas y privadas destinadas a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de efectos de enfermedades y accidentes que puedan ocurrirles como consecuencia del trabajo que desarrollan. Cuya función principal
es la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades de orden laboral. Todas las empresas están obligadas a afiliar a los empleados y contratistas a las entidades administradoras de riesgos laborales. Dependiendo del tipo de empresa, asimismo deberá hacerse esta promoción y prevención dependiendo su actividad económica o su actividad de servicios que preste cada una de las entidades o empresas públicas o privadas. Tener un sistema de riesgos laborales permite que los empleados reciban atención especializada, integral y oportuna. Hoy en el ABC recordaremos sobre el derecho de petición consagrado en la Constitución para que todos los colombianos puedan acceder a información de entidades tanto públicas como privadas. ¿Qué es una petición? Es una solicitud verbal o escrita para pedir información o requerir intervención ante un asunto particular. Este derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política. ¿Y ante quién se puede ejercer el derecho de petición? Se presenta ante las autoridades y las organizaciones e instituciones privadas que presten algún servicio público. ¿Qué tiempo tienen las autoridades e instituciones para dar respuesta a la petición? 15 días para contestar quejas, reclamos y manifestaciones, 10 días para contestar peticiones de información y 30 días para contestar consultas. ¿Y si el derecho de petición no es contestado, qué puede hacer el ciudadano? La persona afectada puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos. Plebiscito es una consulta realizada por los poderes públicos para que la ciudadanía se exprese mediante el voto popular directo respecto a una determinada propuesta. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. Con la colaboración de la Universidad Libre, el secretario general del Senado, Gregorio Elhash, hizo entrega de los certificados del cierre del curso avanzado en Derecho Parlamentario, Procedimiento y Técnica Legislativa a diferentes funcionarios del Congreso. Que va a contribuir a mejorar el resultado y la eficiencia de sus labores en las UTLs, en las comisiones, en la plenaria y en las diferentes dependencias de la Corporación Legislativa. La bancada del Centro Democrático, en cabeza del senador Orlando Castañeda, radicó un proyecto de ley que busca que las víctimas de ataque con ácido sean atendidas a nivel de enfermedad catastrófica y que se les otorguen algunos beneficios. El senador Jaime Durán, mediante una proposición aprobada en la plenaria del Senado, le pidió al Gobierno Nacional que suspenda el alza de las tarifas de energía. Hasta tanto, la Contraloría General de la República no le informe. No me gustaban las guerrillas que había en esa época, las FARC, el EPL, el PRT, el Tintín Dame. Me parecían bastante... no me gustaban. Sí, yo era buen estudiante. Al principio, cuando estaba en primaria, no me podía dormir, literalmente, si no había hecho todas las tareas del colegio. Antonio Navarro estudió en colegio público en Cali. En 1972 se graduó como ingeniero, pero no ejerció. El fraude electoral de 1970 lo hizo cambiar de rumbo bruscamente años más tarde. En que le robaron las elecciones al general Rojas Pinilla, por que queríamos cambiar el mundo. Por todo eso terminé yéndome al M-19. Fueron 16 años en la clandestinidad. Dice que ninguna de las guerrillas existentes en la época llamó su atención. Cuando aparecieron unos jóvenes, o bueno, unas personas, y sacaron la espada de Bolívar, nacionalistas, nada de Promostú, Propetín, Proalbania, nada de esa vaina. Yo dije, ¿me quiero meter ahí? La primera orden que recibió siendo militante del M-19 era que se infiltrara en la CIA, algo literalmente imposible. Me dijeron, infiltres en la CIA. Y duré un año viendo cómo me infiltraron en la CIA y pues, ¿quién se iba a poder infiltrar en la CIA? Pues. Dos hermanos suyos también ingresaron a esa guerrilla, pero en 1980 los tres estaban tras las rejas. Yo en la pistola, mi hermano en el Barney, mi hermana en el Buen Pastor. Mi mamá venía, vivía en Cali,
venía todos los fines de semana a visitar a los tres presos, el sábado en un lado, el domingo en el otro, y se iba turnando. Nunca dejó de visitarnos mi mamá. El 7 de mayo de 1985 sucedió lo peor en un restaurante de Cali. Estábamos ahí desayunando y entró un señor y nos tiró una granada. Esa granada estalló al lado mío, me volvió pedazos la pierna, me entraron esquirlas aquí en el cuello y bueno, casi me muero. Desde entonces es difícil entender lo que dice. Entonces, el lado izquierdo de la lengua yo no lo puedo controlar. Antes no hablaba así, quedé hablando literalmente a media lengua por esa estirla. Antonio Navarro no participó de la nefasta toma guerrillera al Palacio de Justicia, pues el 6 de noviembre de 1985 se recuperaba en Cuba de su atentado. Me enteré por la televisión cubana que estaban los tanques entrando al Palacio de Justicia. Este es militante del M-19, ha ocupado todos los cargos. Fue constituyente, fue ministro, ha sido gobernador, alcalde, senador y tres veces candidato presidencial, aunque reconoce que esa aspiración ya no lo trasnocha. Con tranquilidad, ya no tengo las afugias y las aceleres de antes, de ser candidato como sea. No, ya sé que es ser candidato y ya sé que es perder. Así es Antonio Navarro, un hombre franco que supo lo que es la guerra, que la vivió en carne propia y que hoy es un convencido de que la paz está cerca. Porque afirma la horrible noche tiene que cesar. De la guerra a la paz. A continuación la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta en qué se deben enfocar los nuevos mandatarios de su región, estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. @alvaritarias, entre otras cosas, recuperar el centro de Medellín, desastre total. Ahora vamos con lo que escribieron nuestros seguidores a través de Facebook. Chente Oviedo, el mejoramiento de vivienda a los pueblos y veredas circunvecinas de cada municipio o ciudad, ya que allí no hay una fuente de trabajo que permita mejorar la calidad de vida de los más pobres y desfavorecidos. En mi caso, en mi pueblo La Balsa, la única fuente que hay es ganarse la vida desmontando monte por 4,000 pesos al día. Dios tenga misericordia. Luis Fernando Duque, en trabajar para que la paz también sea una realidad en sus regiones, un escenario que incluya nuevas oportunidades de progreso, bienestar y desarrollo para sus habitantes. Participe en el sondeo semanal. ¿Cómo califica usted el anuncio del cese al fuego bilateral? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Desde La Fuente, Rafael Uribe Uribe, de Parque Nacional, vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. @mercenado. Si las FARC siguen extorsionando, secuestrando en la minería ilegal, las Fuerzas Armadas tienen que actuar en defensa de los colombianos. @senadoraguilar. Pido especial intervención para mitigar escasez de aguas en los municipios de Santander, hashtag fenómeno del niño. @álvarouribebel. La ciudadanía tiene derecho a examinar los acuerdos de La Habana punto por punto, a diferencia de la imposición de un simple visitario. Ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado, @velascoluisefe. ¿Y no será que estamos a puertas del apagón porque construimos represas en donde no llueve y abandonamos los proyectos en la región pacífica? Un grupo de voluntarios le dio el mejor regalo a una familia en condiciones de vulnerabilidad. En un día les levantaron un techo digno para vivir. Esta es la gente que construye país. Construyendo los sueños de familias en condiciones de extrema pobreza, Gloria, Hans, Inés y un grupo de voluntarios construyen país. Desarrollamos un proyecto habitacional con casas prefabricadas que se ensamblan en un solo día, no necesitan mano de obra calificada, sino es como un aprender haciendo durante el día. Ellos son parte de la Fundación Catalina Muñoz. Hacemos presencia en 16 departamentos, llevando como una voz de aliento a familias que no les ha tocado fácil. En esta oportunidad, con un grupo de 15 personas, llegaron al barrio San Martín en la comuna 6 de Soacha. Entonces me motivó darle una solución a ellos, darle una solución a la familia, porque se construye es familia finalmente, ¿no? Para esta madre cabeza de hogar, el sueño de tener casa propia hoy es una realidad. Felicidad, claro, alegría. Alegría porque ya, gracias a Dios, ya yo no me lo están preguntando, pero más antes me humillaron, me llegaron a humillar. Se siente bien ya tener la casa de uno.
gracias a Dios. Un sueño cumplido gracias a este grupo de voluntarios que con un día de trabajo transforman la realidad de Nancy y de muchas familias. Poder ayudar a una familia o a alguien a mejorar un poquito en su calidad de vida es algo que es invaluable. A la fecha, la Fundación Catalina Muñoz ha entregado cerca de 2.600 casas. Gente que transforma realidades es la gente que construye país. Y si usted tiene una historia para destacar como esta, los invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en @noticierosenado y en Facebook como Noticiero Senado. También, si quieren interactuar con el presidente del Senado, está en Twitter, @VelascoLuisF. Y toda la información legislativa la pueden encontrar en nuestra página web www.senado.gov.co. Y hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Bye.